en la debacle de nuestra vida. Cualquier mano parece amiga, pero no todo lo que reluce es oro. Y nuestra vulnerabilidad nos expone a la mentira, a la traición, al engaño. ¿Qué vas a hacer? ¿Podés romper el piso? A esta altura lo que menos me importa es el piso. ¿Y si te cortás? La sangre te va a impresionar. Sabés que sos impresionable. Sí, es verdad. Bueno, entonces abrí el frasco con la sierrita que está en el cajón. Sí, en el cajón. Dale. Acá está. ¿Y qué esperas? Pero no tengo bolsas ahora. ¿Cómo que no?
y la que usás para los calzoncillos sucios, esa te entra justo. La de los... Pero está sucia esa. ¿Sucia? Ok. Entonces, seguí con esa pobre vida de mártir que sobrellevas lastimosamente como podés. Cada día de tu horrible existencia. Decime, ¿vos te viste la cara? ¿Te diste cuenta la cara de idiota que tenés? Todos los días. Anda por la bolsa, ¿querés? Y dale. Acá está. Bueno, empecemos. Vos podés, dale. No entra. No veo nada. Y me entra aire por abajo. No sirve. Es una mierda. No servís ni para eso. Inútil. No fue mi intención hacerte llorar. Yo creo que nosotros dos podemos llegar a un buen trato. ¿Qué trato? Yo te ayudo a quitarte la vida y vos pones la 4x4 a mi nombre. Pero la camioneta me la pidió mi pareja. ¿La que te hizo cornudo toda tu vida? ¿Cómo? Lo que escuchaste. Cornudo. Ok, hagamos lo siguiente. La camioneta va a mi nombre en el testamento. Y yo me encargo de ella. Verde de mate. Parecíamos un arco iris. Ay, Pancho, te amo tanto que podría... Oh,
Thank you.